¿Cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. 2017 fue declarado Año de las Energías Renovables. El tema de esta entrevista es energías renovables y ambiente. Y nuestro invitado, el señor Claudio Bolsi, es el jefe del Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por aceptar nuestra visita. No, por favor, un placer estar acá y yo soy el agradecido por esta oportunidad de difundir lo que hacemos. Te propongo delimitar el tema al campo de tu incumbencia y me permitas preguntarte por las aplicaciones espaciales y terrestres de la energía solar. ¿Te parece bien? Perfecto. Para completar el ciclo del combustible nuclear, la Comisión de Energía Atómica está presente en casi todo el territorio de nuestro país, asociada a organismos y empresas tecnológicas del sector. Te pido que ubiques el departamento a tu cargo en la estructura y funciones de esta comisión. El Departamento de Energía Solar en la comisión tiene ya casi 43 años de existencia, digamos. Actualmente estamos ubicados en el Centro Atómico Constituyentes, dentro de lo que es, digamos, la Comisión de Energía Atómica se divide en gerencias de área. Nosotros estamos en la gerencia de área de investigaciones y aplicaciones no nucleares. Dentro de esa gerencia de área hay una gerencia que se llama Gerencia de Investigación y Aplicaciones y ahí, de ahí cuelga nuestro Departamento de Energía Solar. Como te decía, ella tiene una trayectoria más de 40 años en la comisión y en el país, digamos. ¿Dónde está el Centro Constituyentes? Estamos en Avenida Los Constituyentes y Avenida General Paz. Ahí nomás hay, digamos, para reconocerlo está el famoso tanque de gas, como se suele llamar, digamos, ya no es un tanque de gas, pero estamos en lo que era Gas del Estado y el INTI. Estamos ahí en el medio de los dos. Participaste en el desarrollo de celdas solares. ¿Qué son? ¿Y en qué se diferencian de los paneles solares? Bueno, te voy contestando las preguntas. Sí participé, digamos, en nuestro departamento, digamos, ahí en el grupo, allá por el año 92. Se desarrollaron las primeras celdas solares de silicio monocristalino en el país, que, digamos, los procesos de fabricación se desarrollaron ahí en la Comisión de Energía Atómica. Y la función de la celda solar, digamos, o la utilidad de la celda solar es transformar directamente la luz del sol en electricidad sin tener partes móviles, sin requerir de otros sistemas adicionales a lo que es la celda solar. La diferencia entre una celda solar y un módulo fotovoltaico, como se lo suele llamar, es
que básicamente el módulo fotovoltaico está formado por una cantidad X, digamos, o sea, por cierta cantidad de celdas solares interconectadas entre sí, lo que le permite dar una mayor cantidad de energía que una celda aislada. ¿Cuáles son las principales características de la energía solar? Bueno, la principal característica es que es renovable, digamos, ¿no? O sea, tenemos una fuente de energía inmensa, inagotable, por lo menos a escala humana, que es el Sol, que llega a todas partes del planeta, obviamente, que es intermitente, ¿no? O sea, tenemos energía solo cuando tenemos sol, pero esto nos permitiría poder abastecer gran parte del consumo que hoy tiene el planeta en electricidad a partir de la energía solar, digamos. Cuando se implanta un parque solar, vemos acá, por ejemplo, en el LED, estos son paneles solares. Estos son paneles solares. ¿Se efectúa un estudio geográfico de la zona donde se lo va a implantar? Hay varios estudios que se hacen, digamos. El principal es, analizar, digamos, lo primero que hay que analizar es el recurso. Eso está hecho ya desde hace muchos años. Hay un grupo en particular en Luján que vienen trabajando hace muchísimos años en estudiar el recurso en todo el país. O sea, el recurso, estoy hablando de la energía que llega del sol en cada zona del país. Una vez que uno tiene el recurso, sabe qué cantidad de energía va a poder producir a partir de ciertos tipos de paneles solares, digamos, ¿no? O sea, conociendo el rendimiento del panel solar, uno va a saber qué cantidad de energía en promedio va a poder producir al año. Después hay que tener en cuenta otras condiciones que tienen que ver con accesibilidad, posibilidad de colocar paneles solares en ese lugar, digamos, en la tierra, etc., ¿no? En general, se da que nosotros, bueno, el país tiene un recurso solar inmenso, digamos, es uno de los países de mayor potencialidad solar, y en particular, como todos se deben imaginar, en la zona del norte, el noreste argentino, tiene unas características de una radiación solar muy alta. Además, son zonas que en general son desérticas o semidesérticas, por lo tanto, digamos, no se está desaprovechando zona, por ejemplo, cultivable para ocuparla con paneles solares, porque, digamos, estos sistemas requieren de áreas relativamente grandes para generar energías grandes también, digamos. ¿Qué circunstancias determinaron que la aplicación de celdas solares pasara del campo espacial y militar al terrestre? Hubo varios factores, creo. Digamos, inicialmente las celdas solares, allá por el 50 y algo, cuando se desarrollaron, digamos, el principal uso fue el espacial, digamos, ¿no? Estaba La carrera espacial era incipiente, se estaban colocando los primeros satélites en órbita que originalmente tenían una batería y funcionaban hasta que la batería se descargaba, digamos, y las celdas solares dieron la posibilidad de que estas baterías se puedan recargar a partir de la energía solar. Obviamente, como toda invención, pasa al conocimiento público y siempre hay alguien que le encuentra aplicaciones fuera de las originales. Alrededor de los 70, con la primera gran crisis del petróleo, la energía solar pasó a ser una posibilidad concreta de resolver los problemas que aparentemente se estaban generando en ese momento. Después, finalmente, Esto pasó y hoy todavía seguimos viviendo en cuanto a energía del petróleo, pero se vio como una posibilidad y eso hizo que creciera, digamos, a nivel masivo y para utilización en sistemas civiles y terrestres, digamos. Haces mención a la energía proveniente de combustibles fósiles. Te pido un esfuerzo para que compares la energía solar con la energía eólica y nos indiques los pros y los contras.
Digamos, la energía solar y la eólica tienen un punto en común, que es esto de ser una energía renovable. ¿Qué significa ser renovable? Digamos que la energía primaria, digamos, en la que se basan, es un recurso que está siempre. Digamos, como decía, al menos a escala humana, digamos, ¿no? Cuando no tengamos viento, no tengamos sol, seguramente ya vamos a preocuparnos por otros temas, no por la energía. Además, tienen, respecto a los combustibles fósiles, una ventaja de algo que hoy está muy, muy de moda, pero lamentablemente debería ser digamos, algo más que una moda, una preocupación real, que es el cambio climático y los gases de efecto invernadero. Digamos, los combustibles fósiles están órdenes de magnitud por encima de lo que genera en cuanto a gases de efecto invernadero lo que son las energías renovables, en particular la solar y la eólica. Digamos, hay otras formas de generación de energía que también tienen un muy bajo impacto en cuanto a gases de efecto invernadero, como por ejemplo la energía nuclear, pero en particular solar y eólica tienen, además de ser renovables en cuanto a el tipo de energía que utilizan, tienen una ventaja respecto a gases de efecto invernadero y el problema del cambio climático que estamos teniendo hoy en día, ¿eh? En este mismo medio, no hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de entrevistar a un ex ministro de Energía. Uh-huh. Y manifestaba que todas estas energías alternativas en realidad tenían un costo elevado con las energías tradicionales o con las fuentes de energías tradicionales. Establecía una relación casi de 3 a 1. ¿Cómo hoy está esa relación? ¿O si se mantiene? Bueno, esto o no si es, eso es cierto. Hoy yo ya las, es, digamos, hay que ver en qué contexto uno se ubica, digamos, ¿no? No es lo mismo Argentina que Europa o China. Hoy las energías renovables, en particular la energía solar y la energía eólica, que digamos, o sea, vienen bajando los precios año a año. Si uno ve las curvas, digamos, de 10 años atrás han bajado, no sé, increíble la cantidad, digamos, cómo ha bajado el costo de estos sistemas. Hoy en la Argentina, no hoy, ya hace muchos años que en la Argentina es muchísimo más barato producir energía con energía solar o energía eólica que lo que se está utilizando con combustible importado líquido para generar energía, tratando de suplantar la energía que está faltando. Digamos, uno ve estos contenedores que andan por varios lados generando energía a partir de combustibles líquidos que en general son importados. El costo es varias veces más alto que el de la energía solar. Y además, hoy en día, yo creo que ya están compitiendo, por lo menos en gran parte del mundo, con los combustibles fósiles. Convendrás conmigo que, y aquellos que nos están viendo también, que el costo de la energía es alto. Pero creo que esa no es la única razón para utilizar la energía solar fotovoltaica, ¿verdad? No, hay varios factores. Además, bueno, hoy ya no es tan alto el costo y además, bueno, hay que, quizás no es el momento de entrar en ninguna polémica, pero digamos, hay que ver a veces cuando se habla de costos, no sé si están metidos los costos en lo que es la mitigación, digamos, o sea, lo que nos va a costar resolver los problemas que, por ejemplo, implica emitir gases de efecto invernadero. Digamos, seguramente que esos costos no están incluidos cuando uno genera con combustibles fósiles. Respecto a las razones, más allá, digamos, el principal, digamos, el mundo se mueve a través de los intereses económicos, digamos, ¿no? O sea, comparto o no, esa es la realidad de la humanidad. Entonces, el primer punto es ver si un sistema, digamos, si a uno le conviene económicamente poner un sistema
un sistema solar. Pasado eso, digamos, hay varias razones por las cuales sí tiene sentido poner un sistema fotovoltaico. Una de las razones tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, digamos, ¿no? O sea, como decía, es uno de los sistemas que menor impacto ambiental tiene. Y cuando digo esto, es no solo lo que es la generación, digamos, es todo el proceso de fabricación hasta llegar al módulo fotovoltaico, todos los sistemas, digamos, de soporte que se necesitan, etcétera, digamos, cuando se hacen las comparaciones de todo lo que es el sistema completo, digamos. Y por supuesto, después, en toda la vida útil que tiene, que un sistema solar anda alrededor de los 30 años, ¿qué impacto tiene? En el caso de solar, una vez que fue instalado, que fue fabricado el módulo, instalado, el único impacto que tiene después es un impacto visual y prácticamente nada más, digamos, ¿no? Inclusive el mantenimiento es muy bajo, no requiere más que limpieza y eventual cambio de algún módulo que se pueda haber roto. Entonces las implicancias son, tienen que ver con esto, ¿no? Con utilizar un sistema que es beneficioso para el medio ambiente, o por lo menos con menor impacto, y tiene desventajas también, que es digamos, es una energía intermitente, digamos, ¿no? O sea, yo solo puedo producir energía cuando tengo sol, pero aún así, digamos, si uno ve cómo es el consumo en general, digamos, de la población, hay un pequeño pico de consumo en las horas de sol, digamos, cercano al mediodía. En verano esto tiene que ver con aire acondicionado en la zona, digamos, en el momento del día de mayor temperatura. Y en invierno también con lo que es industria, etcétera. Entonces, digamos, es el momento donde entra la energía solar, coincide con alguno de los picos de consumo. Por supuesto, después hay otro pico muy grande a la noche, que, digamos, ahí la energía solar, hasta que no se resuelva el problema de la acumulación de la energía, no va a poder aportar. Claudio, ¿el material con el que se fabrican los sensores solares es o ha sido objeto de revisión? ¿También es objeto de transferencia? En la Argentina nos cuesta generar transferencia, digamos. O sea, empresas que, digamos, hemos tenido a lo largo de todos los años en los que estamos trabajando en energía solar, digamos, energía fotovoltaica, arrancamos allá por mediados del 80. Hubo algún acercamiento de alguna empresa buscando alguna transferencia de tecnología. Lo que pasa es que hoy en día lo que es energía fotovoltaica, yo no sé nada de mercado, no sabría cómo por armar. Por suerte. Por suerte, quizás, sí, probablemente. Pero, digamos, hoy para poner una planta de energía solar en el país, uno tiene que competir con los chinos, digamos, ¿no? Y por lo que uno ve o intuye, no parecería fácil, digamos, poder competir en precios con empresas chinas, digamos, o grandes empresas internacionales. Sin embargo, hay algunos pequeños nichos que, si bien no es transferencia, a nosotros nos han permitido sí vender algunos productos desde la Comisión de Energía Atómica. Por ejemplo, vos mencionabas sensores solares, digamos, ¿no? ¿En qué se diferencia un sensor solar de una celda solar? Y básicamente en el tamaño. O sea, es un sensor solar es una celda solar utilizada para sensar algo y no para generar energía eléctrica. Nosotros, a lo largo de todos estos años, hemos desarrollado dos tipos de sensores solares. Uno para utilización en tierra, o sea, a nivel terrestre, que permite medir la radiación solar, o sea,
nos permite evaluar el recurso solar. Digamos, estos equipos existían, no es que hicimos una invención nueva, sin embargo, no había equipos en el país, y lo que buscamos nosotros es hacer un equipo de bajo costo que permitiera a pequeños laboratorios a nivel del país o escuelas que empiecen a tratar de aprender un poco, incursionar en lo que es la energía solar, tenga la posibilidad de comprar un equipo barato con las mismas prestaciones que dan equipos bastante más caros. Por otro lado, trabajamos en lo que es sensores para uso espacial, digamos. Esto es sensores que pueden trabajar en las condiciones ambientales que requiere el espacio, que es muy distinto a lo que es el ambiente terrestre. En este sentido, iniciamos a partir de una colaboración que tuvimos con la CONAG, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, allá por el 95, que nos ofrecen trabajar en un, digamos, hacer una experiencia en un satélite argentino que se estaba desarrollando, que era el SAC-A. Y ahí desarrollamos los primeros sensores de radiación solar para uso espacial, que el fin de estos sensores, lo llaman sensores gruesos de posición, es posicionar rápidamente al satélite con los paneles apuntando al sol para que comience a recargar las baterías y puedan ir de a poco desplegando todos los sistemas que van incluidos en un satélite. Te pido, si me das la oportunidad, de hacer un breve corte. ¿Cómo no? Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda. Porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto. Y en el caso del ISEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Claudio, antes del corte hacías mención a las aplicaciones espaciales de la energía solar. Te pido si por favor haces una síntesis del pasado, presente y futuro de esas aplicaciones. Bueno, como te contaba antes del corte, nosotros con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales tuvimos la suerte que nos tuvieron en cuenta, ya te digo, alrededor del año 95, que nos proponen, digamos, ellos estaban desarrollando un satélite tecnológico llamado SAC-A, donde se iban a probar muchos los sistemas que luego se iban a ir a otro satélite que estuvo después, que fue el SAC-C. Y la propuesta fue de poner estas celdas que nosotros habíamos desarrollado, estas celdas solares de silicio, a bordo del satélite, y utilizar también nuestras celdas como sensores solares gruesos, como te explicaba
te explicaba antes. Un satélite tiene paneles solares que abastecen de energía eléctrica al satélite, o sea, recargan la batería, pero esta no era la finalidad del uso de nuestras celdas. O sea, nuestras celdas iban como un experimento, o sea, eran unas pocas celdas donde nosotros tomábamos algunos datos que nos iban a dar la clave de cómo funcionaban esas celdas, y la idea era ver cómo funcionaban las celdas que se habían desarrollado en la Comisión de Energía Atómica en el espacio. Obviamente esto nos obligó a hacer un cambio muy grande, o sea, por supuesto que cuando vienen estas propuestas uno no puede negarse, pero no te dicen, decime vos cuánto tiempo necesitas para hacer el desarrollo, sino es, mira, el satélite sale, hay que hacer el desarrollo. Y tenés que tener las celdas listas. Listas, digamos, ¿no? O sea, nosotros pasamos de hacer celdas que esencialmente eran para uso terrestre a tener que hacer celdas que iban a ser usadas en el espacio, digamos, ¿no? O sea, es muy distinto lo que tiene que ver con las protecciones que lleva una celda para uso terrestre o que lleva para uso en el espacio. Afortunadamente llegamos con el desarrollo, las celdas se volaron finalmente en diciembre del 98 a bordo de este satélite que tenía poco menos de un año de misión, digamos, por la órbita que tenía, además es lo que estaba planificado. Y bueno, en todo ese periodo las celdas funcionaron de acuerdo a lo esperado, digamos, fue para nosotros un gran éxito, digamos, y un orgullo haber podido poner las primeras celdas en el espacio, digamos, y encima fabricadas por nosotros. Lo que llevó a la CONAE a proponernos el segundo paso que se venía, digamos, así como cantado, que era, bueno, ahora se animan a desarrollar los paneles solares, ahora sí, que iban a generar la energía necesaria para el satélite para los siguientes. De vuelta, digamos, cuando uno está, digamos, en una época donde la investigación costaba porque, digamos, prácticamente no teníamos recursos. Estos mediados de los 90, no quiero entrar en política, pero digamos era la realidad. Esto nos daba la posibilidad de trabajar un poco más en serio, digamos, o sea, gracias a la CONAE, digamos, la financiación de la CONAE, pudimos armar un laboratorio, porque de hecho tuvimos que armar un laboratorio para poder trabajar en las condiciones que requiere la industria espacial, y hacer todos los desarrollos de cero, lo cual fue un desafío muy grande para nosotros, de todos los procesos que tienen que ver con poder armar o integrar un panel solar, al menos en lo que es la parte eléctrica, digamos, porque acá nosotros nos complementábamos con INVAP, que es la empresa que, digamos, hoy día muy conocida, digamos, está en boca de todos porque son los que han desarrollado los ARSAT, entre otros satélites. Ellos hacían, por decirlo de alguna manera fácil, digamos, todo el fierrerío, y nosotros poníamos todo lo que era la parte eléctrica sobre ese sustrato que venía de INVAP. Había, digamos, que tomar una decisión si nosotros íbamos a estar íbamos a fabricar las celdas de silicio para proveer este satélite. Nosotros veníamos trabajando en celdas solares de silicio, pero a nivel laboratorio. Nosotros no teníamos capacidad, ni tenemos hoy en día, de producir ni siquiera para abastecer un satélite, digamos, ¿no? O sea, en ese momento teníamos que tomar esa decisión, pero los requerimientos de potencia del satélite, más las limitaciones que tiene de área un satélite, porque depende de varios factores, entre ellos el cohete donde va a ser lanzado, digamos, tiene un tamaño limitado y más allá de esos límites uno no se puede ir, requería que se utilizaran las celdas más eficientes que había en ese momento en el mundo. Y no eran celdas de silicio, es otro tipo de celdas bastante más complejas, se llaman celdas de triple juntura,
Después podemos hacer quizás un breve comentario de qué tipos de celdas hay hoy en el mundo y cuál es su impacto en el mercado quizás. Pero digamos, para la parte espacial, en ese momento estas celdas eran las más eficientes, tienen algunas ventajas particulares, en particular lo que es la degradación, digamos, se degradan muy poco en ambiente espacial, mientras que las celdas de silicio se degradan un poco más, lo que requiere mayores áreas, mayor cantidad de celdas iniciales, para que lo que, como se llama, a fin de misión, todavía uno tenga la energía que necesita. Entonces, de vuelta, se podían comprar las celdas, digamos, las celdas las íbamos a tener que comprar, podíamos comprarlas ya con un interconector que viene soldado en la celda y un vidrio que se pega sobre cada celda, o desarrollar los procesos de soldadura para nosotros soldar los interconectores y los procesos de pegado de vidrio para pegar los vidrios sobre la celda. Se tomó esta última decisión, digamos, con la CONAE coincidíamos que todo lo que se pueda desarrollar en el país había que desarrollarlo. Y me lo contás así porque sin duda fue un desafío. Exactamente. Fue, sí, además, bueno, es, digamos, participé de lleno en esto, entonces como que decime si la hago muy larga porque, no, no, para porque nada. Es algo que me apasiona, digamos. En realidad, digamos, la participación fue de todo el departamento, digamos, somos un grupo grande y cada uno hace soporte, si no, no lo hubiéramos podido hacer, digamos. O sea, en ese momento liderada el departamento el doctor Julio Durán, que lo lideró durante casi 30 años, hasta que ahora yo lo reemplacé, él sigue trabajando con nosotros. Pero, digamos, el trabajo siempre es en conjunto, eso es lo que tiene de bueno, digamos, nuestro departamento, ¿no? Que trabajamos en grupo, cada uno con su actividad y complementándose con el que tiene al lado. Te decía, bueno, se han desarrollado todos los procesos que tienen que ver con poder armar, digamos, hacer la integración eléctrica de un panel solar. Esto, digamos, no voy a hacerla muy larga, pero, digamos, no solo las dificultades, que es poder poner en marcha procesos que no están escritos en libros, digamos, ¿no? O sea, nadie regala tecnología y menos tecnología espacial. Una anécdota quizás, digamos, nosotros, nuestro primer panel solar fue el de la misión SAC-D, que llevaba a bordo el instrumento Aquarius de la NASA de Estados Unidos, un instrumento carísimo y que iba a ser la primera vez que se medía salinidad en los mares a partir de estudios espaciales, digamos. Entonces, teníamos a la NASA, que por supuesto hubieran preferido que se compren paneles solares, alguna empresa que ya había demostrado su capacidad para hacer paneles que funcionan en el espacio. Sin embargo, la CONAE impuso de que, digamos, el satélite llevaba los paneles que se iban a desarrollar en la comisión, digamos, con lo cual un agradecimiento a la CONAE que, digamos, que tuvo esa confianza en nosotros en que los paneles iban a estar en tiempo y en forma. Pero tuvimos sí un examen permanente con gente de NASA, digamos, que obviamente querían asegurarse que los paneles iban a funcionar, digamos, ¿no? Finalmente el satélite se puso en marcha, en órbita en el 2011 y los 4 años que estuvo en órbita funcionó correctamente. Correctamente, y bueno, ahora estamos trabajando en otros satélites también de la CONAE, digamos, o sea, la CONAE de la Argentina tiene un plan nacional espacial donde hay una cantidad de satélites que están planificados ponerse en órbita. O sea, Argentina, como acá repito cosas dichas por gente de la CONAE, que son los que saben del tema. Yo, digamos, puedo saber algo de los paneles solares que se usa un satélite, pero no de satélites. La Argentina es un país satelital, digamos, en el sentido de que con la extensión que tiene, poder tomar datos y hacer análisis de posibles daños ambientales, incendios, inundaciones, etcétera, requiere de una visión
desde el espacio, digamos. En ese sentido es que Argentina es un país esencialmente espacial, digamos. Es una política de Estado esa, se sostiene. Exactamente, es una política de Estado que por lo menos hasta ahora se sostiene. De hecho, estamos trabajando en otros dos satélites que son también que llevan adelante la CONAE, que está fabricando INVAP, que son el SAOCOM 1A y 1B, que van a ser parte de una constelación de satélites junto con otros satélites italianos. Y bueno, los paneles de la misión 1A ya están en la etapa final de ensayos, digamos. Bueno, esto es otra de las cosas que tuvimos que aprender, es que hay montones de etapas de ensayo y un montón de documentación que tienen que ver con la calidad de estos productos, dado que no hay forma de reparar algo que fue al espacio. Digamos, ¿no? Como yo te decía antes, el mantenimiento de un sistema terrestre requiere quizás de vez en cuando cambiar algún módulo que se le ha roto el vidrio o que por alguna razón dejó de funcionar, pero uno va hasta el lugar, cambia el módulo, pone otro y el sistema sigue funcionando. Acá no hay forma. O sea, entonces uno tiene que hacer muchísimos ensayos en tierra reproduciendo lo que el panel o el satélite, etcétera, va a ver en órbita para asegurarse de que todo funcione. Entonces, los paneles del 1A están en la última etapa de estos ensayos en Bariloche. Para insistir con esto, permíteme, Claudio, en 2008 España fue uno de los países que más tecnología solar desarrolló y aplicó. Sin entrar en odiosas comparaciones, ¿cuál es la situación de la Argentina hoy? Bueno, la Argentina hoy, en cuanto a uso de la energía, de las energías renovables en general y en particular de la solar, comparado no solo con España, sino comparado con otros países de la región, Uruguay, Chile, Ecuador, Panamá, estamos muy por debajo de lo que es la utilización de energía solar. Esto esperemos que cambie a partir de la nueva ley de energías renovables, la 27.191, que nos obliga a tener el 8% de lo generado a partir de energías renovables para fin de este año y el 20% para el 2025. En ese sentido, el gobierno ha lanzado, creo que es de conocimiento público, una serie de licitaciones de sistemas de energías renovables para generación de energía, en principio para cubrir este primer 8%, lo cual, hasta donde yo tengo información pública, no tengo información particular, pero hasta donde es esto ya, no solo las licitaciones se hicieron, sino los contratos, creo que la mayoría de los contratos ya han sido firmados, y las obras ya han comenzado, o sea que probablemente podamos estar, acorde con lo que está ocurriendo en el mundo. Ya en poco tiempo la Argentina, la energía solar en particular, va a tener su lugar, que es lo que viene ocurriendo en otras partes del mundo, ¿no? O sea, si uno ve el crecimiento año a año de las instalaciones solares, llegan, si no me equivoco, el último año cerca del 50% respecto de lo instalado el año anterior. O sea, el crecimiento es enorme en el mundo. Argentina, aún arranque tarde, no va a estar fuera de esta realidad. Por otro lado, vos comentabas el caso de España, el arrancar tarde nos permite no cometer errores, como por ejemplo ocurrió en España, ¿no? que tuvo un crecimiento muy grande, pero no pudo ser sostenido en el tiempo, ¿no? A diferencia que, por ejemplo, ocurrió con Alemania, que quizás tuvo un crecimiento más lento, pero hoy lidera lo que es la generación solar o renovable en particular, en general, en Europa, ¿no? Y lo viene sosteniendo hace
muchísimos años. La industria satelital se caracteriza por una complejidad técnica elevada y aplica y desarrolla tecnologías que pueden tener un potencial uso bélico. ¿Qué otras características se destacan? Si bien te decía que no sé nada de mercado, digamos, lo que se vislumbra, yo te decía que es muy difícil, digamos, o sea, obviamente, si uno quiere vender paneles solares fotovoltaicos, hoy tiene que competir con China, que es el principal fabricante mundial, digamos, como cualquiera podría haber adivinado. Sin embargo, la industria espacial es un nicho muy particular, porque, como vos decías, requiere de tecnología, muy alta tecnología. Muchos de los procesos no cambia mucho que sean más artesanales o más automatizados, porque uno no está fabricando miles de paneles, sino que está fabricando los paneles solares para una misión en particular, que, como te decía, tienen características muy particulares. Depende de la potencia requerida por la misión, de las características de requerimiento de energía de esa misión en particular, de la órbita, del cohete con el que va a ser lanzado, etc. Eso hace que cada panel solar para una misión en particular sea un producto distinto, digamos. No necesariamente es algo que pueda fabricarse. No está estandarizado. Si bien en algunos casos sí, pero no es lo general. Entonces, hoy yo creo que la Argentina está en condiciones de poder competir o ser, digamos, tener precios competitivos en lo que es la fabricación de un panel solar para un satélite que pueda venderse al exterior. Digamos, quizás gente de INVAP sería interesante que cuenten qué posibilidades hay hoy de que la Argentina pueda vender satélites a otros países, en los cuales esperamos nosotros poder estar acompañando desde nuestro aporte en lo que es un panel solar. Digamos, ¿no? Ahí hay, digamos, quizás una posibilidad que no sé si no la hay. Quizás es más difícil en otros ámbitos, digamos, de la energía solar. Lo mismo los sensores. De hecho, hace tiempo nosotros hemos fabricado para la empresa, justamente para INVAP, unos sensores solares que iban a ir a un satélite brasilero, digamos, ¿no? O sea, los sensores fueron fabricados en la Comisión de Energía Atómica y el sistema, digamos, toda la electrónica asociada a estos sensores los hacía INVAP. Y bueno, se ha vendido algo a otro país, digamos, de la industria espacial. Así que yo creo que es algo que puede funcionar, quizás. Por lo menos es una característica más de la industria espacial. Por otro lado, también nosotros hemos tenido algunas experiencias con una empresa privada, con Satellogic, digamos, donde hemos sido los proveedores de los paneles solares, de unos pequeños satélites que ellos están haciendo. Digamos, ellos tienen un negocio que han visto desde el punto de vista satelital, que requiere la construcción de pequeños satélites, y bueno, nosotros hemos acompañado ese desarrollo, al menos proveyendo los paneles solares en el país. Se trata de una empresa privada, digamos, donde obviamente ahí los costos, digamos, quizás la CONAE no se fija en los costos, sino puede pensar en un desarrollo nacional. Sin embargo, esta empresa en su momento los paneles los hemos hecho y bueno. Del 28 al 30 de marzo se llevó a cabo la conferencia, ayúdame con el nombre, El futuro solar argentino 2017, ¿puede ser? Puede ser, no he participado, pero sí. ¿Tenés idea a qué conclusiones se llegó? Mira, como te decía, Argentina es un país con un recurso solar muy grande, en particular el norte, pero no solo el norte. Mira, te voy a dar un ejemplo como para dar una idea de magnitud de lo que es cuando hablamos de que el recurso, lo que es el recurso solar, digamos, ¿no?
En muchas de las presentaciones yo le he robado a Julio, quien fuera mi jefe hasta hace un tiempo atrás, he robado es una manera de decir, digamos, ¿no? Siempre ponemos una presentación cuando hacemos alguna difusión, muy bien, muchos colegios al departamento, o damos charlas contando un poco lo que es la energía solar y lo que hacemos. Digamos, si uno analiza, digamos, con datos reales de lo que es el recurso solar, digamos, en la zona de Buenos Aires, y lo que fue para el año 2015, digamos, el consumo eléctrico, la generación eléctrica del país, y uno analiza, bueno, a ver, si yo hubiera querido abastecer, entendiendo que uno no lo puede hacer porque, digamos, como decía, la energía solar es intermitente, digamos, ¿no? Pero bueno, si como un ejercicio así, teórico, digamos, ¿no? Si uno va a ver si es posible abastecer todo lo que consume la Argentina en cuanto a electricidad con la energía solar. Si uno hace la cuenta realista, digamos, teniendo en cuenta los módulos que hoy uno puede comprar en el mercado, digamos, colocarlos con las distancias que requieren para que no se hagan sombra entre ellos, para que pueda haber circulación de personas para hacer mantenimiento, limpieza, etc. Eso da algo así como 1.100 kilómetros cuadrados de paneles solares. Si bien es un número grande, digamos, o sea, 1.100 kilómetros cuadrados suena mucho, es algo así como el 70% del espejo de agua de Yacyretá. La diferencia es con eso, si uno en ese 70% de superficie coloco paneles solares de una manera realista, o sea, con una ocupación del 50%, el resto es lugar entre paneles, estaría produciendo 8 veces más de lo que produce Yacyretá y estaría cubriendo el consumo de energía eléctrica de la Argentina. Con esto no quiero decir que cerremos todos los otros Las otras fuentes de energía y pongamos energía solar, sino que es una realidad, digamos. O sea, hay un desafío que tiene que ver con la acumulación de energía, de cualquier forma. Digamos, uno piensa en acumulación de energía y piensa en baterías. Hay otras formas de acumular energía, por ejemplo, bombear agua de vuelta hacia un dique para poder volver a utilizarla y otra vez generar durante todo el día, digamos, uno mientras tiene sol bombea agua y genera una cota de agua que le permite generar después durante todo el día. Se puede guardar energía como aire comprimido, que después vuelta uno utiliza para generar energía por otro medio o a partir de generar hidrógeno y guardar el hidrógeno como futura fuente de energía. Y por supuesto hoy en día las baterías con, digamos, con el litio y todo lo que esto generó, da unas opciones que ya dejan de ser fantasías de futuro, sino que hoy empieza a pensarse muy en serio que a futuro, digamos, sistemas renovables, intermitentes, más baterías, puede ser el nuevo sistema, digamos, de generación que vamos a tener en el futuro, quizás no tan lejano. Claudio, gracias. Espero que hayas estado cómoda. No, por favor. Un gusto haber estado. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.